Expresó su preocupación con respecto a los privilegios que la madre de Lucio y su pareja reciben en la cárcel. Además, pidió trabajar en la modificación del artículo 5 de la ley Lucio para fortalecer la perspectiva de niñez. Por casos de violencia y o abusos contra niñas, niños y adolescentes, comunicarse de manera gratuita a la línea 102. Turismo. Tierra del Fuego encara el desafío turístico 2024 con ingenio y búsquedas de inversor. El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Infuetur, Dante Kersiali, dijo en Telam Radio que seguirán trabajando en el posicionamiento del destino y de la marca Fin del Mundo para sostener el crecimiento de los últimos 3 años. Logramos hacer que Tierra del Fuego y el Fin del Mundo se convierta en un destino de todo el año. Hemos roto esa estacionalidad, hemos logrado que prácticamente los 12 meses del año tengamos un gran movimiento, tener la temporada de invierno que se entrelaza con la temporada de verano, haber hecho que crezca la actividad de cruceros y que siga creciendo año a año, ha hecho que fortaleciéndose el turismo de cruceros, que también le hace a nuestro destino y a nuestro país también, por el ingreso de divisas, por el posicionamiento como ingreso a la Antártida. Más información en telam.com.ar. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. ¿Te gusta el verano? AM1010, Onda Latina. Tenemos la banda sonora perfecta de este 2024. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. En este verano 2024, cada canción tiene su historia. AM1010, Onda Latina, desde Buenos Aires, República Argentina. Sonamos diferentes. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. No es posible una familia sin soñar. Con la plaza de San Pedro repleta de niños, el Papa Francisco se asomó el pasado 6 de enero, Día de Reyes, desde el balcón pontificio para invitar a detenernos en la dinámica de la escena de la Epifanía. Los Reyes Magos, que parten de Oriente, tras dejarse interpelar por la aparición de una estrella, se ponen en camino y llegan a Belén. Allí encuentran a Jesús con María, su madre, y le ofrecen oro, incienso y mirra. Uomini sapienti riconoscono la presencia di Dio in un semplice bambino. Hombres sabios que reconocen la presencia de Dios en un simple niño, no en un príncipe o en un noble, sino en un niño de pobres, y se postran ante él, adorándolo. La estrella les ha conducido allí, ante un niño, y ellos, en sus ojos, pequeños e inocentes, captan la luz del Creador del Universo, a cuya búsqueda han dedicado su existencia. A la cui ricerca hanno dedicato l'esistenza. Signore.
Al día siguiente, fiesta del bautismo del Señor, el pontífice administró, como cada año, el bautismo, este año, a 16 bebés y niños presentes con sus padres, padrinos y madrinas en la Capilla Sixtina. Estamos aquí para bautizar, para dar el don de la fe a nuestros hijos. Y esos son los protagonistas de esta ceremonia. Ai nostri bimbi. E loro sono i protagonisti in questa cerimonia. Loro possono sparlare, andare, guidare. Loro comandano. Pueden hablar, ir, gritar. Ellos mandan, porque es su fiesta y van a recibir el don más hermoso, el don de la fe, el don del Señor. El don del Señor. Inicio de año intenso para el pontífice, pues en la última semana también tuvo su tradicional encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para el tradicional intercambio de felicitaciones por el año nuevo, en el que el Papa pasó revista de las situaciones que se viven actualmente en el mundo: guerras, cambio climático, persecución de cristianos, migración, y dejó clara su postura ante la deplorable práctica de la maternidad subrogada. Ritengo despreciable la práctica de la cosiddetta maternidad subrogada. Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Francisco aprovechó esta cita para mencionar las regiones en conflicto: Ucrania, el Líbano, Siria, Myanmar, Azerbaiyán, Armenia, la República Democrática del Congo, sin olvidar Venezuela, Guyana, Perú y Nicaragua. Esta última semana el Papa también ha alertado que el vicio de la gula social es peligroso. Lo advirtió durante su catequesis del pasado miércoles, la segunda de su nuevo ciclo dedicado a vicios y virtudes. En esta catequesis meditamos sobre la gula, la locura del vientre, como la llamaban los padres antiguos. Jesús nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas de Caná, a sentar en nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente a reglas de impureza, sino considerar todo como un don de Dios confiado en nuestra custodia. El Papa también precisó que Jesús deja claro que lo malo de un alimento no es el alimento en sí, sino la relación que tenemos con él, y se ve claramente cuando una persona tiene una relación desordenada con la comida. Guardame come mangia. Mangia di fretta, come con la voglia di saziarsi, ma mai si sazia. E non ha un rapporto buono con il cibo. Esclavo del cibo. De hecho, el Papa en esta audiencia general confirmó que desde un punto de vista social, la gula es el vicio más peligroso que está acabando con el planeta. Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Evangelio este segundo domingo del tiempo ordinario durante el año presenta el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. La escena se desarrolla en el río Jordán, el día después del bautismo de Jesús. El mismo, Juan Bautista, señala al Mesías a dos de ellos con estas palabras: «He ahí el Cordero de Dios». Y aquellos dos, fiándose del testimonio del Bautista, siguen a Jesús, que se da cuenta y pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Y el encuentro con Jesús, que nos habla del Padre, nos da a conocer su amor. Y entonces, espontáneamente, brota también en nosotros el deseo de comunicarlo a las personas que amamos. He encontrado el amor, he encontrado el Mesías, he encontrado a Dios, he encontrado a Jesús, he encontrado el sentido de mi vida.
En una palabra, he encontrado a Dios. Que la Virgen María nos ayude a hacer de nuestra vida un canto de alabanza a Dios, en respuesta a su llamada y en el cumplimiento humilde y alegre de su voluntad. Pero recordemos esto: para cada uno de nosotros en la vida ha habido un momento en el que Dios se ha hecho presente con más fuerza, con una llamada. Recordémosla, retornemos a ese momento para que el recuerdo de aquel momento nos renueve siempre en el encuentro con Jesús. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a la obra de Francisco, una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz, con fraternidad hacia todos los hermanos. En este bendecido domingo segundo del tiempo ordinario durante el año, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Hoy, domingo 14 de enero del 2024, transitamos nuestra emisión número 375 y obviamente comenzando este año 2024 en cuenta regresiva hacia nuestro octavo aniversario, que ocurrirá el domingo 30 de junio acá en AM Onda Latina 1010. Gracias, Fabricio, por estar en la operación técnica, y gracias a la señora Julia por permitirnos hacer este homenaje a nuestro Papa Francisco. Y bueno, y también estamos en cuenta regresiva para el mes de marzo, ¿no? El 13 de marzo, nuestro Papa Francisco va a cumplir su 11º aniversario de pontificado, de la elección como pontífice, y la verdad estamos muy felices. Y nosotros, bueno, también estamos en paralelo cumpliendo, vamos a cumplir nuestro 8º aniversario, así que estamos muy, pero muy felices de estar haciendo este homenaje, y bueno, y llevar la palabra del Señor, y obviamente llevar la palabra de nuestro Papa Francisco hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Por eso, la obra de Francisco continúa en las olas del amor, en las olas de la caridad, para seguir siendo surfistas del amor, de la fraternidad y de la paz. Como comunicadores, periodistas, tenemos que reivindicar el valor comunicativo de la palabra con un mensaje de esperanza y perspectiva de paz, y haciendo y enseñando un periodismo de personas para las personas, y seguir buscando la verdad y la solidaridad, que son dos elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Por eso, como periodistas y en todas las actividades que realicemos como periodista, tanto comunicando como llevando la palabra y también enseñándolo, porque bueno, a mí me toca desde la parte de la enseñanza, bueno, llevar este mensaje, ¿no? Seguir buscando la verdad y la solidaridad, porque esos son los elementos clave que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que intento llevar desde hace 27 años como periodista, y bueno, y acá en la obra de Francisco y en todas las actividades periodísticas que yo vengo realizando. Así que muy, pero muy feliz de llevarlo a cabo. Este martes 16 de enero del 2024, de 14 a 15 horas, la hora de Francisco está en FM Zapucay, 87.7 MHz, donde comienza el dial de Resistencia Chaco al Mundo. Transitamos la emisión número 334 y seguimos celebrando nuestro 6º aniversario en FM Zapucay. Así que muy, pero muy feliz. Gracias
a Marcelo Lagranja, a todo el equipo maravilloso de FM Zapucay, Edgar Quintero, a todos los conductores, y la verdad, gracias Chaco, gracias Resistencia por abrirnos las puertas para llevar la voz de nuestro Papa Francisco. La app en Play Store, Radio Zapucay Chaco, o www.fmzapucay.com.ar. La obra de Francisco también está en FM Cristal 98.1 MHz todos los lunes de 21 a 22 horas desde Berazategui en la provincia de Buenos Aires. Gracias, muchas gracias al titular de la emisora, amigo y un gran profesional de la comunicación, Jorge Leal, gracias. Como escribía en su momento cuando anunciábamos que en noviembre empezábamos en FM Cristal, la obra de Francisco es portador de buenas noticias, somos animadores, maestros y profetas de la esperanza, difundiendo el mensaje de nuestro Papa Francisco desde Argentina hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Los invito a escucharnos con los oídos del corazón. También la obra de Francisco está en FM Central 90.9, todos los domingos de 19 a 20 horas, de General Lavalle, provincia de Buenos Aires. La obra de Francisco también está en FM Tapuá 87.9 MHz, desde Mariano Roque Alonso, en la República Hermana del Paraguay, los martes de 15 a 16 horas, con repetición de 18 a 19 horas. La obra de Francisco continúa en FM LRK 799, Radio Famaysá 105.7 MHz en Famaysá, Tucumán, todos los domingos de 7 a 8 horas, desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Así que muchas gracias también a Alberto Chito Matías. La hora de Francisco también está en Radio Fe Latina, www.radiofelatina.net, todos los domingos a las 22:30 horas de Argentina. Gracias, Marcelo Tejada, gracias de corazón, estamos muy pero muy felices. La obra de Francisco ha cruzado el charco, así es, señores y señoras. Estamos en FM Ciudadela 88.7 MHz desde Montevideo, en la República Hermana del Uruguay, todos los miércoles de 13 a 14 horas. Gracias de corazón. Y bueno, y también estamos en una plataforma lineal de televisión, así es. La obra de Francisco está en un canal de televisión, una plataforma lineal de televisión, se llama GEDAS TV, GEDAS TV Variedades, plataforma lineal de televisión. ¿Desde dónde? Desde Quebec, Canadá. Así que muchas gracias. Todos los domingos a las 19 horas de Canadá y 20 horas de Argentina, por la plataforma lineal de televisión. Gracias, Graciela Echagüe. Y también te quiero dar las gracias por permitirme haber conducido, por permitirme conducir los premios Internacional INDAI 2023, que va a estar saliendo el 27 de enero, justo el día de mi cumpleaños. Así que gracias por permitirme acompañar en la conducción de esos premios maravillosos Internacional INDAI 2023. Así que muy pero muy feliz. Así que estén atentos a las redes sociales, porque bueno, vamos a estar anunciando, son unos premios maravillosos. Hay programas, comunicadores, actividades culturales de todo el mundo. Así que gracias por permitirme formar parte de estos premios INDAI 2023, Graciela Echagüe. Así que gracias de corazón. Bueno, todo lo que ustedes quieran ver de esta plataforma lineal de televisión, www.gracielaechagüe.com. Ahí está GEDAS TV, GEDAS TV Variedades, GEDAS TV más Arte, y ahora un tercer canal, GEDAS TV Música. Así que gracias por ir incorporando más cosas a esta plataforma lineal de televisión, que estamos muy felices de formar parte. Y para cerrar, las emisoras que pasan nuestro programa, hemos llegado a un canal de televisión, a un canal de YouTube de televisión, desde Brasil. Así que estamos cumpliendo
el cierre de los países que forman parte del Mercosur, y que se llama TV Channel Network. Así que muchas gracias, Alexander Abdo, el periodista titular de este canal de YouTube, TV Channel Network, que la verdad tiene un montón de suscriptores, que estamos muy felices de formar parte. Así que gracias de corazón. TV Channel Network. Por eso, como decía, ¿no?, la Hora de Francisco une a los países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y bueno, y gracias por dejarnos formar parte de esto tan lindo. Y bueno, y también quiero darle las gracias a Editorial Paulinas, porque nos ha dado dos maravillosos libros para comentarlo con ustedes. Así que yo les voy pidiendo que nos vayan dejando mensajitos en nuestro Facebook, La Hora de Francisco o de Ángel y Adrián, porque vamos a estar sorteando La Exhortación Apostólica Laudato Deum sobre la crisis climática, y el libro El Psicólogo de Nazaret, una magnífica historia de sanación para alcanzar la paz, editados por Editorial Paulinas. www.paulinas.org.ar. La Laudato Deum es la continuación de la encíclica Laudato Si, así que esta exhortación apostólica que nos invita a nuestro Papa Francisco a todas las personas de buena voluntad sobre el cuidado de la casa común, y qué bueno, y que decía al comienzo, ¿no?, alaben a Dios por todas sus criaturas. Esta era la invitación que hacía San Francisco de Asís con su vida, con sus cánticos, con sus gestos. Así recogía la propuesta de los Salmos de la Biblia y reproducía la sensibilidad de Jesús ante las criaturas de su Padre. Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. ¿Cómo no admirar esta ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino? Han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizá acercándose a un punto de quiebre. Por eso, más allá de esta posibilidad, es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda y las migraciones forzadas. Por eso yo les recomiendo que leamos con detenimiento esta exhortación apostólica a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática de nuestro Papa Francisco, Laudato Deum. Así que yo los quiero invitar a eso. Y también, obviamente, El Psicólogo de Nazaret, que es una magnífica historia de sanación para alcanzar la paz. www.paulinas.org.ar. Y bueno, y también, obviamente, le quiero dar las gracias a la hermana Julieta, porque bueno, si Dios quiere, en el mes de marzo estaremos publicando el libro dedicado a nuestro Papa Francisco, que estamos muy felices de hacerlo, de entregarlo, y bueno, ya está aprobado. Y bueno, y si Dios quiere, en el mes de marzo, cuando nuestro Papa Francisco cumpla sus 11 años de pontificado, bueno, estemos presentando este maravilloso libro dedicado a él, que obviamente lo llamé como se llama nuestro programa, ¿no?, La Hora de Francisco. Y bueno, nada, muy pero muy feliz de que Editorial Paulinas vuelva a editar un libro de mi autoría, que como lo hizo en su momento con el libro de Juan Pablo II, Santo Súbito para Argentina y el Mundo, y que bueno, que estamos muy felices de volver a hacer, ¿no?, un libro dedicado a un papa, y qué bueno, y que Paulinas me acompañe en esta aventura de llevar el mensaje de nuestro Papa Francisco
en todos los ámbitos, ¿no? Radio, TV, prensa escrita, internet, bueno, libros y bueno, y todo lo que viene de la mano de esto tan lindo que es comunicar la hora de nuestro Papa Francisco, que ese es nuestro mensaje y eso es lo que intentamos hacer cotidianamente. Así que gracias de corazón, Editorial Paulinas, por acompañarme, y que bueno, estamos muy pero muy felices de llevarlo a cabo, ¿no? Así que nada, feliz. Bueno, y también le aprovecho recomendar, ¿no? Bueno, todas las editoriales que nos acompañan, Editorial Claretiana, bueno, acá ven el Diario Bíblico 2024, bueno, también el libro El Pastor de Penguin Random House, bueno, hay un montón de editoriales que nos acompañan, Agape Libros, Editorial Claretiana, Editorial Guadalupe, bueno, ¿qué más? Bueno, Paulinas, Editorial Bonum, que bueno, que también tenemos de Editorial Bonum las agendas, y que bueno, y que eso también puede servir para este año 2024 que estamos empezando, y que bueno, y que nos acompañan todas las editoriales, así que muy pero muy feliz de estar. Y gracias también Editorial Santa María por los maravillosos libros que nos han dado, bueno, Editorial Guadalupe, Editorial San Pablo, bueno, todos, gracias por acompañarnos y estar al lado de nosotros para dar a conocer todo lo lindo que tenemos. Bueno, y como digo siempre, gracias el padre Gustavo Adolfo Sánchez, que bueno, que ya está en Nuestra Señora del Pilar, por ese video, mensaje y bendición de nuestro Papa Francisco, y que bueno, y que para nosotros también es muy importante darlo a conocer. Así que muchas gracias, padre Gustavo Adolfo Sánchez. Y por último, gracias al Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, que a través de la Dirección de Relaciones Internacionales nos ha otorgado el acceso a los servicios profesionales para difundir en audio profesional la voz de nuestro Papa Francisco. www.vaticanews.va. Todas las cosas que quieran saber de nuestro Papa Francisco, vayan y entren en la página oficial del Papa, www.vaticanews.va. Ahí van a saber todo lo que dice y hace nuestro Papa Francisco. Yo a veces entiendo que todos queremos sacar noticias dedicadas a nuestro Papa Francisco, pero todo lo oficial pasa por Vatican News, ¿eh? Yo esto siempre lo recomiendo. El programa nosotros lo hacemos a través de la página oficial del Vaticano, y que bueno, y que eso es lo que tenemos que hacer como periodistas, ¿no? Lograr las cosas oficialmente, ¿no? Y comunicar con detalles oficiales, no suposiciones o algún dicho de alguien por ahí. Bueno, siempre es recomendable ir directamente a www.vaticanews.va. Todo lo que dice el Papa Francisco está ahí, así que yo eso se lo recomiendo. Bueno, ¿qué más? Bueno, hoy el Papa habló en el Angelus y nos dice: la fe no es una teoría, sino es encontrar a Jesús. Este 14 de enero, en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus, nuestro Papa Francisco dijo que el Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario durante el año nos invita a hacer memoria de nuestro primer encuentro con Jesús y a renovar la alegría de seguirlo. Además, pidió que María Santísima, la primera discípula de Jesús, nos conceda el deseo de buscarlo, el deseo de estar con él y el deseo de anunciarlo. Por favor, Fabricio, el Ángelus de nuestro Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Il Vangelo oggi presenta l'incontro di Gesù con i primi discepoli. Questa scena ci invita a
far memoria del nostro primo incontro con Gesù. Ognuno di noi ha avuto il primo incontro con Gesù, da bambino, da adolescente, da giovane, da adulto, adulta. Quando ho incontrato Gesù per la prima volta, fare un po' di memoria. E dopo questo pensiero, questo ricordo, rinnovare la gioia di seguirlo e chiederci: seguire Gesù significa essere discepolo di Gesù. Cosa significa essere discepolo di Gesù? Secondo il Vangelo di oggi possiamo prendere tre parole: cercare Gesù, dimorare con Gesù, annunciare Gesù. Cercare, dimorare e annunciare. Anzitutto cercare. I due discepoli, grazie alla testimonianza del Battista, cominciarono a seguire Gesù. E lui, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Sono le prime parole che Gesù rivolge loro. Anzitutto li invita a guardarsi dentro, a interrogarsi sui desideri che portano nel cuore. Cosa sta cercando? Il Signore non vuole fare proseliti, non vuole fare followers superficiali. Il Signore vuole persone che si interrogano e si lasciano interpellare dalla sua parola. Pertanto, per essere discepoli di Gesù bisogna prima di tutto cercarlo. Bisogna cercarlo. Puoi avere un cuore aperto in ricerca, non un cuore sazio o appagato. Cosa cercavano i primi discepoli attraverso il secondo verbo, dimorare? Essi non cercavano notizie o informazioni su Dio, oppure segni o miracoli, ma desideravano incontrare Gesù, incontrare il Messia, parlare con Lui, stare con Lui, ascoltarlo. La prima domanda che faccio qual è? Dove dimori? E Cristo li invita a stare con Lui. Venite e vedrete. Stare con Lui, rimanere con Lui. Questa è la cosa più importante per il discepolo del Signore. La fede, insomma, non è una teoria, no. È un incontro. La fede è un incontro. È andare a vedere dove abita il Signore e dimorare con Lui. Incontrare il Signore e dimorare con Lui. Cercare, dimorare e infine annunciare. I discepoli cercavano Gesù, poi sono andati con Lui e sono stati tutta la serata con Lui. E adesso annunciare, poi tornano e annunciano. Cercare, dimorare e annunciare. Io cerco Gesù, io dimoro in Gesù, io ho il coraggio di annunciare Gesù. Quel primo incontro con Gesù dei discepoli fu un'esperienza talmente forte che i due discepoli ne ricordarono sempre l'ora. Erano circa le 4 del pomeriggio. Questo fa vedere la forza di quell'incontro. E i loro cuori erano così pieni di gioia che sentirono subito il bisogno di comunicare il dono ricevuto. Infatti, uno dei due, Andrea, si affretta a condividerlo con suo fratello, Pietro, e lo porta al Signore. Cercare il Signore, stare con Lui. Fratelli e sorelle, anche noi oggi facciamo memoria del nostro primo incontro con il Signore. Ognuno di noi ha avuto il primo incontro, sia in famiglia, sia fuori. Quando io ho incontrato il Signore, quando il Signore ha toccato il mio cuore. E chiediamo: siamo ancora discepoli innamorati del Signore? Cerchiamo il Signore oppure ci siamo accomodati in una fede fatta di abitudini?
dimoriamo con Lui nella preghiera, sappiamo stare in silenzio con Lui. Io so dimorare in preghiera col Signore, stare in silenzio con Lui. E poi sentiamo il desiderio di condividere, di annunciare questa bellezza dell'incontro con il Signore. Maria Santissima, prima discepola di Gesù, ci dona il desiderio di cercarlo, il desiderio di stare con Lui e il desiderio di annunciarlo. Angelus Domini, nunc est Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex omnumque tusque in saeculum. Victorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bueno, qué lindo escuchar la voz de nuestro Papa Francisco, a pesar de que ha tenido una semanita bastante complicada con la bronquitis, pero bueno, hoy salió todo perfecto, se escuchó claramente la voz de nuestro Papa Francisco, así que feliz de esta recuperación tan estupenda, y que bueno, y que siga, obviamente, seguimos rezando por él, por su salud y obviamente por su pontificado, ¿no? Y bueno, y hoy habló bien claramente que la fe no es una teoría, sino es encontrar a Jesús. Pero, ¿qué significa ser discípulos del Señor? Esta fue la pregunta que estuvo al centro de la reflexión del Papa Francisco en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este domingo 14 de enero del 2024. Al comentar el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, que la liturgia presenta este segundo domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre señaló que el evangelista Juan nos narra el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Esta escena, indicó, nos invita a hacer memoria de nuestro primer encuentro con Jesús y a renovar la alegría de seguirlo. Seguir a Jesús significa ser su discípulo. Para ello, el Evangelio nos ayuda sugiriéndonos tres palabras: buscar a Jesús, vivir con Jesús y anunciar a Jesús. Para ser discípulos de Jesús es necesario ante todo buscarlo. Al explicar el primer verbo, buscar, el Papa Francisco destacó que, gracias al testimonio del Bautista, dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús y él, al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Son las primeras palabras que Jesús les dirige. Ante todo, les invita a mirar en su interior, a interrogarse sobre los deseos que llevan en el corazón. El Señor no quiere prosélitos, no quiere seguidores superficiales,
sino el Señor quiere personas que se interroguen y se dejen interpelar por su palabra. Por lo tanto, para ser discípulos de Jesús, es necesario ante todo buscarlo, luego tener un corazón abierto en búsqueda, no un corazón saciado ni conforme. La fe es ir a ver dónde vive el Señor y vivir con Él. La segunda palabra, vivir, indicó el Santo Padre, nos puede ayudar a ver lo que buscaban los primeros discípulos. Ellos no buscaban noticias o informaciones sobre Dios, o señales o milagros, sino que deseaban encontrar al Mesías, hablar con Él, estar con Él, escucharlo. Por eso le preguntan inmediatamente a Jesús, ¿dónde vives? Y Cristo les invita a estar con Él. Vengan y lo verán. Estar con Él, quedarse con Él. Esto es lo más importante para el discípulo del Señor. La fe, en suma, no es una teoría. No, es un encuentro. Es ir a ver dónde vive el Señor y habitar con Él. Encontrar al Señor y habitar con Él. La alegría del Evangelio es extrovertida. Hay que anunciarla. Finalmente, la tercera palabra, anunciar, subrayó el Santo Padre, nos ayuda a ver la fuerte experiencia del primer encuentro con Jesús. Tan fuerte que los discípulos recordaron para siempre la hora. Era como la hora décima, y sus corazones estaban tan llenos de alegría que sintieron inmediatamente la necesidad de comunicar el don recibido. De hecho, uno de los dos, Andrés, se apresura a compartirlo con su hermano Pedro y lo conduce a Jesús. Buscar al Señor, estar con Él. Que la Virgen nos conceda el don de buscar, vivir, anunciar a Jesús. Antes de concluir, el Papa Francisco pidió que María Santísima, la primera discípula de Jesús, nos conceda el deseo de buscarlo, el deseo de estar con Él y deseo de anunciarlo. Además, invitó a todos a hacer memoria de nuestro primer encuentro con el Señor y a preguntarnos: ¿somos todavía discípulos enamorados? ¿Buscamos al Señor o nos hemos acomodado en una fe hecha de costumbres? ¿Vivimos con Él en la oración? ¿Sabemos estar en silencio con Él? Y finalmente, ¿sentimos la necesidad de compartir nuestra alegría del encuentro con Él? Por eso, pidámosle a la Virgen que nos conceda el don de buscar, vivir, anunciar a Jesús. Y eso es lo que intentamos hacer domingo a domingo. Llevar, anunciar la palabra de Jesús, obviamente en la voz de nuestro Papa Francisco. Eso es lo que hacemos nosotros, hacerlo cotidianamente, pero sobre todo en este domingo que estamos haciendo la hora de Francisco acá en AM Onda Latina y en todas las emisoras que nos acompañan. Son 10 emisoras que nos están acompañando con el mensaje de nuestro Papa Francisco, tanto en la Argentina como en Uruguay, como en Paraguay, como en Brasil, como en Quebec, Canadá. Así que gracias a todos los que nos acompañan, gracias por permitirnos anunciar la voz de nuestro Papa Francisco, como nos pide él, sobre todo la enseñanza de Jesús, porque la fe no es una teoría, sino es encontrar a Jesús. Y como decía al principio, esta voz que necesitamos, que llevamos en nuestro corazón, esta voz
que intentamos hacerlo. ¿Por qué? Porque como comunicadores, periodistas, tenemos que reivindicar el valor comunicativo de la palabra con un mensaje de esperanza en perspectiva de paz y haciendo y enseñando un periodismo de personas para las personas y seguir buscando la verdad y la solidaridad y la paz, que son elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. Por eso, la hora de Francisco es portador de buenas noticias. Somos animadores, maestros y profetas de la esperanza, difundiendo el mensaje de nuestro Papa Francisco desde Argentina hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Los invito a escucharnos con los oídos del corazón. Bueno, y eso es lo que intentamos hacer domingo a domingo y en todas las cosas que realizamos cotidianamente. Así que, bueno, eso es lo que intentamos hacer. Y también, después del Ángelus, como hace siempre nuestro Papa Francisco, después de rezar la oración mariana del Ángelus de este segundo domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre una vez más hizo un llamamiento en favor de quienes sufren la crueldad de la guerra en muchas partes del mundo, especialmente en Ucrania, Israel y Palestina, y citando al custodio de Tierra Santa en Jerusalén, dijo que hoy se debe educar a la paz. No olvidemos a quienes sufren la crueldad de la guerra en muchas partes del mundo, como nos pide. Oremos por quienes tienen poder sobre estos conflictos, para que reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es el camino para resolverlos, porque siembra muerte entre civiles y destruye ciudades e infraestructuras. En otras palabras, hoy la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad. El mundo necesita paz. Y recordó que a principios del año intercambiamos deseos de paz, pero las armas siguieron matando y destruyendo. Y al señalar que la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad, el Santo Padre dijo que el pueblo necesita paz, el mundo necesita paz. Luego el pontífice contó que esta mañana había escuchado en el programa de la televisión italiana a su imagen al padre Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén, hablar de educar para la paz. Debemos educar para la paz. Y se ve que todavía la humanidad entera no disponemos de una educación que detenga todas las guerras. Oremos siempre por esta gracia, educar para la paz. Y bueno, y también como comunicadores, como periodistas que somos, tenemos que llevar el mensaje de la paz, ser promotores de la paz y obviamente enseñar para la paz. Pero también enseñar la fraternidad, porque todos somos hermanos, fratelli tutti. La fraternidad y la paz van unidas. Así que desde acá, nosotros, la parte que a mí me toca, ¿no?, y que trato de llevarla cotidianamente y también enseñando el periodismo como lo hago, todo el año pasado enseñamos, ¿no?, esto de la fraternidad y la paz, así que seguiremos en este camino como nos pide nuestro Papa Francisco. Debemos educar para la paz, así que oremos siempre por esta gracia, educar para la paz. Y pidamos, obviamente, el fin de la guerra en todo el mundo, ¿no?, en todas las partes que están sufriendo este flagelo de lo que es la guerra. Bueno, ¿qué más les quiero decir? Estamos muy felices de llevar todo esto a todas partes, así que gracias a todos y que sigamos trabajando por la paz. Y también el Santo Padre nos invita a escapar de la adicción a lo virtual.
dando a conocer la creatividad, porque el Santo Padre le pidió a todos a tener iniciativas y ser creativos, porque la creación nos invita a ser a nuestra vez creadores de armonía y belleza, escapar de la adicción a lo virtual, del mundo hipnótico de las redes sociales que anestesia el alma para ofrecer a los demás algo nuevo y hermoso. Es hermoso que también ustedes se dejen interpelar por la realidad, redescubriendo y repensando la fe para extraer de ella riquezas sin precedentes para un futuro mejor. Esta es la exhortación que el Papa Francisco dirigió a unos jóvenes profesionales a quienes recibió en audiencia la mañana del viernes 12 de enero en la Sala Clementina del Vaticano. Así que los desafío, el Papa pidió eso, ¿no? Necesitamos la creatividad y el impulso de los jóvenes, ser creadores de armonía y belleza, porque la diplomacia siempre ha sido un vehículo de la paz. Finalmente, el Santo Padre confió estos sueños a los jóvenes, los sueños de una persona mayor que se emociona al ver sus rostros jóvenes, y pienso en cuanto más entusiasmo tienen al mirar a Jesús, aquel que siempre tiene un corazón joven y que ha llamado a los jóvenes a seguirlo. Así que, siguiendo la línea de nuestro Papa Francisco, la creatividad nos invita a escapar de la adicción a lo virtual. Esto es lo que nos pide nuestro Papa Francisco. Y también algunas noticias cortas, que el Papa manifestó su cercanía con las víctimas del aluvión en la República Hermana de Colombia, y también a los sacerdotes de Roma, que estamos en tierra de emisión, de la tierra de emisión. Y también dijo que la Iglesia necesita personas contagiosas en la santidad. Así que eso es lo que nos pide nuestro Papa Francisco a todos juntos, ¿no? Y qué bueno, y también cristianos juntos más allá de los prejuicios para construir puentes de amistad, y el deporte rompe barreras y enseña inclusión y fraternidad. Bueno, nada más, queridos amigos, por este domingo. Muy feliz de hacer este homenaje a nuestro Papa Francisco acá en AM Onda Latina y en todas las emisoras que nos acompañan. Gracias a todos los que nos han dejado mensajitos en nuestro Facebook, La Hora de Francisco, de Ángelis Adrián, Marcelo Klosterboer, Silvia Esther Muselli, desde Colonia del Sacramento en el Uruguay. Y gracias a todos por acompañarnos domingo a domingo. Muy feliz. Gracias, Fabricio, por estar en la operación técnica. Gracias a la señora Julia por permitirnos hacer este homenaje a nuestro Papa Francisco en esta octava temporada, que en este mes de junio vamos a estar cumpliendo nuestro octavo aniversario. Y gracias a todos por acompañarnos domingo a domingo. Muy, pero muy feliz. Y como digo siempre, la Hora de Francisco, una luz, una esperanza con alegría para lograr la paz, con fraternidad hacia todos los hermanos. Que Dios los bendiga, nos vemos el domingo que viene. Gracias. Chau, que Dios los bendiga a todos. Queridos Adrián y Daniela, desde que compartí aquella invitación que me hicieron para el aniversario del programa La Hora de Francisco, me dije en mi corazón, cuando vaya a Roma a ver al Papa, voy a pedirle un mensaje para ustedes, para la radio y para los oyentes. Porque siempre demostraron tener esa humildad, Adrián, que me conoces de hace bastante y sabes de mi amistad con el Papa Francisco. Nunca buscaste un rédito de eso. Al contrario, siempre te vi como sirviendo a los demás,
también lo digo de Daniela. Eso le conté al Papa, le conté lo que ustedes estaban haciendo y lo van a ver en el mensaje, lo van a escuchar, que él también es un chiste, ¿no? Y en ese chiste también es un mensaje, como diciendo, los conozco por el Padre Gustavo, sé quiénes son y que buscan lo bueno para los demás y que no se buscan ustedes. Y compartimos el agradecer que ustedes estén ahí, imitando, ¿no?, a este Jesús que, siendo Dios, no vino a ser servido sino a servir. Les dejo el mensaje del Papa Francisco para ustedes, para la radio y los oyentes, y les agradezco yo también de corazón todo lo que hacen. Sigan así, con la humildad que Cristo nos enseñó, haciendo lo bueno sin buscarse a sí mismo. Para Adrián y Daniela, un saludo muy grande. Sé lo que están haciendo ustedes en ese programa que nos llaman La Hora de Francisco. Podrían haber elegido un nombre un poquito más comercial, ¿no? Gracias por lo que hacen, sé que ponen mucha pulenta en eso, en transmitir un mensaje de amor, de comprensión humana, de paz, de alegría. Sigan adelante con eso. Voy a rezar por ustedes. Ustedes háganlo por mí. Y no solo ustedes, sino a todos los que trabajan en la radio. Todos los que hacen que la palabra de ustedes sea honda y llegue a los oídos y al corazón de tanta gente. Una bendición a todos. Y no se olviden de rezar por mí. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.